Resolveremos esta integral aplicando fórmulas. Si quieres resolverlo sin fórmulas, entonces al final de este video en las pantallas finales aparecen ejemplos de cómo hacer sustituciones. Listo. A ver, ¿qué fórmula podemos utilizar acá? A ver, acá la variable en la diferencial es el x y acá abajo, justo en esta primera componente aparece el x acá con su exponente 2 y su resta. Acá esto no puede ser porque... Aquí está la variable, pero aquí abajo, en la primera componente, no está la variable. Así que descartamos esto. Acá, acá sí, porque aquí está la variable y acá la variable está en la primera componente y acá está el menos con el que vamos a trabajar. Así que ya está. Solamente que este 25 está estorbando, así que vamos a darle forma primero. En la parte de abajo, primero, a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un solo exponente 2, así que voy a colocar acá entre paréntesis. Acá el exponente 2. Y a ver. Un número elevado al cuadrado que dé 25. El 5. Ya está. X al cuadrado. Acá ya está el cuadrado afuera. Falta el X nada más. Listo. Ya le di forma. Ahora baja el menos 4 tal como está. Al 4 no es necesario darle esta forma porque tal como aparece se va a poner acá. Ahora arriba la diferencial. Acá. El V es exactamente igual que acá. Iguales. Entonces. Todo esto que está. Debajo o dentro del exponente 2 viene por acá para que esté acá v. v pero como acá estamos multiplicando por 5, para compensar tenemos que dividir entre 5 también. O sea, multiplicado por 5 y dividido por 5. O sea, sigue siendo el mismo ejercicio. No altero nada. Ahora iguala. Vamos a colocar el 1 quinto que está afuera de la integral. Y ahora recién vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Primero logaritmo natural, valor absoluto, y, a, y acá viene la variable, o sea, lo que está en la diferencial, que en este caso es 5x, 5x por acá, ahora viene más, y ahora viene todo esto, que es exactamente lo mismo que está aquí abajo en la integral, o sea, es todo lo que está por aquí, y esto a su vez es lo mismo que está por acá, así que todo esto me conviene poner aquí de frente. 25x al cuadrado menos 4. Listo. Más la constante y acá termina el ejercicio. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.